La comunidad de Bajos del Toro Amarillo es el distrito número 3 de Sarchí. Se encuentra muy cerca tanto de este lugar como de Zarcero y también de la zona norte. Es un pueblo bellísimo rodeado de muchísima naturaleza y también es bendecido por tener fuentes de agua donde quiera que usted se encuentre. Hoy en este programa vamos a conocer un poco más de este bellísimo lugar, en este y en otros que vienen, porque realmente Bajos del Toro Amarillo tiene muchísimo para que todos conozcamos. Vamos a disfrutar de este bello pueblo. Lo que empezó como una de las tantas fincas ganaderas en la zona de Bajos del Toro Amarillo es hoy uno de los hoteles más reconocidos en Costa Rica. El Silencio Lodge and Spa es un hotel inmerso en un bosque de más de 200 hectáreas, con actividades para toda la familia y sin duda alguna con un ambiente de paz y tranquilidad para todos sus huéspedes. Turismo y Más te da todos los detalles de este hermoso lugar. El Silencio Lodge ofrece tours para disfrutar de la adrenalina. Rappel y canopy son algunas de esas actividades que permite deleitarse con vistas impresionantes. Una de las actividades recomendadas en el Hotel Silencio son las caminatas a las cataratas. Tres impresionantes caídas de agua inmersas en el bosque será una de las opciones que usted no debe perderse al visitar este hermoso lugar. Una fusión de comida nacional e internacional hacen la combinación perfecta de platillos deliciosos para el disfrute de todos los huéspedes. Hoy en Turismo y Más nos vinimos a conocer un lugar que ha pasado por varias dificultades. Una de ellas, como todos sabemos, la pandemia, que vino a cerrar sus puertas. Pero a pesar de ello, hoy por hoy es uno de los lugares preferidos para venir a disfrutar en Bajos del Toro Amarillo. Estoy hablando de Río Agrio. Hoy vamos a disfrutar de cataratas, pozas celestes y dinosaurios. Acompáñenos en Turismo y Más. Bienvenidos a Zarcero, un lugar maravilloso para venir a visitar, pero también bendecido por sus hermosas montañas, pero principalmente por la calidad de su gente y las delicias de sus comidas. Hoy en Turismo y Más los llevaremos a conocer dos lugares preciosos para que ustedes vengan a disfrutar de Zarcero y descansar en bellísimos lugares. Acompáñenos. Zarcero cuenta no solamente con el parque y la iglesia, cuenta con mucho a su alrededor, mucha naturaleza, ese aire fresco, su gente maravillosa, que podemos contar con todos y de verdad y hacerle la invitación a venir a hospedarse al Hotel Zarcero. Los van a atender
con mucha sonrisa, con mucho agrado y estamos para servirles. ¿Desea desconectarse de la rutina y realmente descansar? Hoy en Turismo y Más los llevaremos a conocer el Hotel Chayote Lodge, ubicado en Llano Bonito de Naranjo. Bueno, y con estas hermosas tomas nos despedimos hoy desde el Chayote Lodge. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook ZTV y también que nos sigan en YouTube como Zarcero Televisión. Nos vemos la próxima semana donde seguiremos conociendo Zarcero y sus alrededores. Nos vemos en Turismo y Más.